está ya la primavera, ¿qué? La primavera democrática. Hoy, la primavera democrática, o también denominado los primeros ensayos democráticos, ¿ya? La primavera democrática o los primeros ensayos democráticos. Ya, ¿por qué lo llamaron así? ¿Quién me dice? ¿Por qué lo llamaron primavera democrática? A ver, ¿por qué lo llaman así primavera democrática? Porque, amigo, en este ciclo, porque es un tema del siglo XX, también siglo XX, después de la República Aristocrática, después del tercer militarismo, profesor, en este ciclo va a haber un aparente progreso económico en el Perú, un aparente progreso económico, pero que va a durar corto tiempo. Profesor, ya muy bien, lo denominaron así la primavera democrática. Recuerden eso. Listo, a ver, hijos, por favor, escuchen acá, bebecitas. Vamos aquí. A la oí. Esto lo ponemos. Ya, muy bien. La primavera democrática. Ya, vamos con el primer presidente. Vamos acá. ¿Quién es el primer presidente de este tema, de la primavera democrática? Viene a ser el presidente más loco de la historia del Perú. Profesor, ¿quién, profesor, el presidente más loco? Profesor Pedro Castillo, no, ese es el segundo loco, profesor, sino el presidente más loco de la historia peruana, viene a ser este señor de nombre Manuel. ¿Ya? ¿Manuel qué? Manuel Prado Ugarteche. Ahí hay, gracias, papá, un ratito. Ahí está. Manuel Prado Ugarteche. Ahí está. Gracias. Ahí es más flexible. Gracias. Muy bien. Manuel Prado Ugarteche, señor. El más loco. ¿Por qué el más loco? Porque este señor le declaró la guerra a Alemania. A Hitler. Profesor, porque este señor ya lo había declarado la guerra a Alemania cuando Alemania ya iba perdiendo. Claro. Listo, a nada, ni importa, ¿sí o no? A nada, ni importa. Muy bien, chicos, esto me está pesando. Bien, casi te lo ven. No hay mariscalinos, ¿no? Pilar. Listo, señor. Ya, muy bien, chico. Te decía, ¿por qué buena vecindad? Buena vecindad lo dicen porque este presidente tenía buenas relaciones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y también tenía buenas relaciones diplomáticas con el presidente de Rusia, Stalin. Y por eso a este señor lo llamaron el Stalin peruano. Lo llamaron así, ¿no? Huevas, lo ponen, ¿no? Ya, Stalin peruano. Ya, pero lo que más nos interesa es qué cosa pasó acá. ¿Qué pasó en su gobierno de este señor? Ah, profesor, no te olvides. En el mundo se estaba desarrollándose lo que es la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué gobierno está finalizando? ¿Qué gobierno? Amante, no. De Óscar Raimundo Benavides, que hemos hecho la semana pasada. Ya, profesor. Pero acá se desarrolló mayormente la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Profesor, ¿y qué pasó en su gobierno de 1939 a 1945? Ya en su gobierno de este señor, en su gobierno, se va a hacer el primer censo del siglo XX. El primer censo del siglo XX, profesor. ¿Cuánto éramos el número de habitantes acá? Éramos 7.023.111 número de habitantes. ¿Te das cuenta, chicos? Éramos pocos. ¿Pero tú crees que venga eso? No. Lo que te va a venir de este gobierno es mayormente la guerra. ¿Qué pasó acá? En su gobierno de este señor se va a desarrollar una guerra. La guerra con el planeta de los simios. La guerra con Ecuador. ¿Cuál guerra con Chile? Ya hemos hecho guerra con Chile, señor. Guerra con Ecuador. Y la pregunta es, ¿y por qué la guerra con Ecuador? ¿Por qué la guerra con Ecuador? Hoy desde el primer militarismo, desde tiempos de Simón Bolívar, la guerra con Ecuador se desarrolló por estos pueblos de Tumbes,
Jaén y Mainas. ¿Ya te recuerdas o no? ¿Desde dónde viene esto? Desde la mar, Agustín Gamarra. ¿Te das cuenta? ¿Y va a haber guerra? Sí. Sí, profesor. ¿Y quién va a ganar? Ah, nunca, Ecuador nunca nos ganó. Ecuador nunca nos ganó en la guerra, señor. Nosotros le vamos a hacer aparcachar a los ecuatorianos. ¿En qué batalla lo derrotamos a los ecuatorianos? Ah, lo vamos a ganar a los ecuatorianos en la batalla de Sarumilla. Ya, en la batalla de Sarumilla a los ecuatorianos le ganamos. Ya, ¿y por qué le ganamos? Gracias a una buena organización de nuestro general peruano. ¿Cómo se llama nuestro general que derrotó a los ecuatorianos? Nuestro general se llamaba Eloy Ureta. No es Eloy Uretra, sino Eloy Ureta. Gracias a él ganó a los ecuatorianos, a la de Eloy Ureta. Y aparte de eso, tenemos que saber que en este gobierno, en plena guerra con Ecuador, se va a darse, alguien se va a inmolarse. ¿Se da el heroísmo de quién? El heroísmo de quién, señor? De José Abelardo Quiñones González. Quiñones González, señor. ¿Ya? Este señor va a ser estrellado su avioneta sobre un conjunto de artillería ecuatoriana en la guerra con Ecuador. ¿Yacuchis? Muy bien, señores. Y ahora, Quiñones, ¿en qué billete está? Está en el billete de 10 soles. ¿A quién está? Ahora, en el nuevo billete de 10 soles está Chabuca Granda. Tienen que saber todas esas monedas también. ¿Ya, señores? Muy bien. ¿Y el de 100 soles? Antiguo, ¿quién está? Jorge Basadre. Ahora, en nuevo billete, Pedro Paulet. ¿Y en 50? Antiguo, Abraham Valdelomar. Y luego está ahora María Rontorowski, ¿no? María Rosworowski. María Rontorowski no es, María Rosworowski. Y a esta guerra, chicos, esta guerra con Ecuador, ¿se soluciona con qué tratado? Si ganamos. Este tratado se soluciona con qué, señores. Se soluciona con el Tratado de Protocolo de Paz y Amistad. Se va a desarrollarse con el protocolo llamado Río de Janeiro, señor. Río de Janeiro. Ya. ¿Y quiénes son los países garantes de esta paz, protocolo Río de Janeiro entre Perú y Ecuador? Profesor, yo lo ataco por el costado. A mí me gusta dar por abajo. Chile, Argentina, Brasil y Estados, países garantes de la paz. No olvides, facilito vino en examen de la San Marcos también. Y vamos acá, bebecitas.com burras, profesor. Muy bien, países garantes de esta paz es 1, Chile, 2, Argentina, no olvides a Argentina, 3, ¿qué más? Brasil, Jangracuchi, tienen que saber todo esto, Brasil, 4, Estados Unidos. Son los países garantes de paz y amistad entre Perú y Ecuador. No olvides, ¿ya, señor? Ya, ciérrame la puerta, hija. Ya, muy bien. Ahí está, señor. Esos son los países garantes de la paz y amistad entre Ecuador y Perú. ¿Ya, señores? Muy bien. A ver, otra. Finalizando, chicos, casi finalizando su gobierno, porque en el mundo se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, casi finalizando su gobierno, Estados Unidos no entraba a la Segunda Guerra Mundial. No entraba. Japón le engañó a Estados Unidos fingiendo la paz. Y acá en este gobierno, profesor, en el Perú, cuando gobernaba él, Prado Ugarteche, profesor, Japón atacó de manera sorpresiva a la base militar de Norteamérica llamado Pearl Harbor. Hay películas de eso, Pearl Harbor.
la invasión japonesa a Norteamérica. Le dieron donde más le duele a Norteamérica. Al profesor, claro, a la base militar Pearl Harbor. Pucha. Y cuando destrozan Pearl Harbor, pucha, Estados Unidos recién ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso era un pretexto, en realidad. Eso ya le corresponde a tu profe de HU. No me corresponde a mí. Entonces, señores, por favor, esa es, por favor, pasó en este gobierno de Manuel Prado. Ugartech. A ver, vamos. Profesor, escuchen. Escuchen, ¿eh? Por favor. Manuel Prado Ugarteche, ¿quién es, pues? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de su madre? No, este señor, hijo de un presidente que se había fugado en la guerra con Chile a comprar armas a Europa. Ah, Manuel Prado Ochoa, este es su hijo, Manuel Prado Ugarteche. Este señor, cuando derrotó a los ecuatorianos, este señor quiso invadir la capital de Ecuador. ¿Para qué quería invadirlo? Para salvar su apellido. Man. Entonces, pero al final no invadimos Ecuador, la capital de Ecuador. Sino al contrario, a pesar que ganamos en esta guerra, Perú le va a ceder territorio a Ecuador. ¿Cuál nomás nos quedaba? Estito, mira. Estito lo entrega a Ecuador. ¿Mm? Profesor, lo entregamos y Ecuador, a partir de este gobierno, Ecuador se va a volverse un país amazónico. Porque no era considerado un pedazo de la selva amazónica. Por eso es considerado como un país amazónico. Pi, 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 pi. Pipilín, profesor, mira acá. Perdimos esto. Nos queda ojalá psiquis. Esto nos quitaron. Esto nos quitaron. Abajo nos quitaron. Ahora esto, mira. Y acá nos quitaron. Uy, y hemos visto en la historia del Perú durante la clase que hemos desarrollado. Ya muy bien, en eso consiste el gobierno de Manuel Prado. Ugarteche. Ahí está, señor. Muy bien, señores. Ahí está. ¿Y qué pasó con Ugarteche? Termina su gobierno 1945. Termina su gobierno en 1945 y ¿quién viene? Pucha, viene un poeta arquipeño, abogado, profesor, llamado José Luis Bustamante Ribeiro. Profesor Ribeiro. ¿De qué año a qué año este señor? Ah, él gobernó desde 1945 a 1948. ¿Cuántos añitos nomás? Tres añitos. Y profesor, él ganó las elecciones de 1945. ¿A quién lo ganó? ¿Quién era su contrincante? ¿Quién era su opositor en las elecciones? Profesor Odría, no era. Era José Luis Bustamante Ribeiro, su contrincante era el general que derrotó a los ecuatorianos, Eloy Ureta. Y el partido de Eloy Ureta, el partido político que él pertenecía a Eloy Ureta, se llamaba la Unión Revolucionaria. Escuchen, ¿ah? ¿Eh? Ahora, ¿y cómo así Bustamante lo derrotó a Eloy Ureta? Pucha, con una hermosa frase. Recuerden que las frases convencen al pueblo. ¿Cuál era su frase? ¿Con qué le ganó? Dijo en la... A la población le decía, si quieres estar en dieta, vota por Ureta. Pero si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Escuche, ¿y quién quiere comer poco? Nadie, todos somos aracrapus. Aquí. Y ganó las elecciones, señor. Ya, es poeta, es arquipeño, abogado, poeta, señor. Ya, muy bien. Cuando le ganó a Eloy Ureta, chicos, cuando le ganó a Eloy Ureta en las elecciones de 1945, él ingresa al poder. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer en tres años de gobierno de Bustamante? Ya, antes de eso hay que hacer otras. ¿Qué pasó? Lo que pasó, pasó. ¿Vas a decir? No. Entonces, miren acá. Este en su gobierno va a ser una ley. La ley del... Se va a desarrollar la ley del yanaconaje. La ley del chichucunaje. Del yanaconaje.
profesor. Ya, a ver quién me dice. La ley del anaconaje, ¿en qué consiste? Pucha. Oye, ustedes creo nunca han hecho este tema, ¿no? Han llegado solo hasta guerra con Chile, siempre, ¿no? Ya, si te preguntan la ley del anaconaje, la ley del anaconaje, Bustamante lo hizo, y con esta ley, Bustamante prohibió la gratuidad de trabajo del indígena. ¿Te recuerdas en la República Aristocrática, profesor, el anaconaje, explotación del gamonal al indígena? Ya, no se le pagaba nada. Entonces ahora, con el gobierno de Bustamante, con esta ley, se prohibía el trabajo gratuito del indígena. El gamonal tiene que pagarle su mano de obra. En eso consiste la ley del anaconaje. Ya todos están concentrados en razonamiento verbal, creo. Ya, corro entonces. ¿Ah? Ya, mira, por favor. Ya, están. La ley del anaconaje, señor. Listo. Y también de este en su gobierno de Bustamante, chico, en el gobierno de Bustamante, hijos, profesor, en el gobierno de este señor, te va a venir en geografía o en HP. En su gobierno se va a desarrollar este señor el decreto. ¿El decreto de qué? Se va a desarrollar el decreto de las 200, el decreto de las 200 millas marinas, señor. Ya, esto ya vino varias veces en exámenes de admisión. Decreto de las 200 millas marinas. Ya, y cuando hablamos de este acontecimiento, esta obra, lo hizo el decreto de las 200 millas marinas. Lo estableció el 1 de agosto. En 1 de agosto de 1947. Ya, 1 de agosto de 1947... establece las 200 millas marinas peruanas. Marinas, profesor. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿el Perú, cuando hablamos de esto, chicos, el Perú es el país precursor, pionero en obtener sus 200 millas marinas? Antiguamente, ¿cuánto tenía el Perú? ¿Solo practicaba la pesca hasta dónde? ¿Cuántas millas nomás tenía el Perú antes de obtener sus 200 millas marinas? ¿O solo se practicaba la pesca hasta las 12 millas? ¿Mm? Y por eso te digo, el Perú es el precursor sin obtener sus 200 millas, a pesar que Chile por primera vez y Chile también sus 200 millas marinas. Y para amante las 200 millas marinas, recuérdate, porque nosotros, los peruanos, tenemos el mar más rico del mundo. ¿Por qué? Porque en el mar, en nuestro mar, se desarrolla el afloramiento, la corriente del Humboldt, el fenómeno del Niño. Esos fenómenos tienen que ver bastante con las 200 millas marinas. Chicos, a veces nosotros detestamos el fenómeno del Niño, y no es así, hijos. Eso es parte de la naturaleza. Gracias a esos fenómenos en el mar del Perú, hace que aparezca en el mar del Perú alimento para los peces, como el fitoplancton y el zooplancton. Por eso, en nuestro mar abundan mayor cantidad de fauna marina, de riqueza marina. Mayormente, ¿qué especie de peces abundan en el Perú? Ah, profesor, la anchoveta, señor. Y ahí la sardina, la anchoveta, señor. Entonces, señores, Bustamante, para proteger nuestra riqueza del mar, de la fauna marina, establece las 200 millas marinas. Ya, profesor. Precursor, el Perú. Profesor, ya nosotros protegemos este mar. Ahora hay un profesor, hay una discrepancia. Es que al Perú le quieren también meter a una institución internacional, a la CONVEMAR. Si nosotros entramos a la CONVEMAR, pucha, vamos a perder nuestra mar. Por eso no tenemos que entrar a eso. Por momento no. A la CONVEMAR. Eso ya el profe de geografía les habrá explicado. ¿Ya listo? Muy bien, profesor. Ahora, ¿me aparece? Entonces, señores, eso es el decreto de las 200 millas marinas peruanas. Y alguien aprovechó estas 200 millas marinas para demostrar la teoría de Paul Rivet.
¿Cuál fútbol? Hoy. Thor Heyerdahl, ¿qué cosa hace, señor? Claro, chicos. En este gobierno, Thor Heyerdahl, ¿qué cosa hace? Thor Heyerdahl hace un proyecto, una expedición de nombre Kon-Tiki. Kon-Tiki, señor. Ya, lo hemos hecho en poblamiento americano. Ya. Con el proyecto Kon-Tiki, ¿de dónde a dónde viajó Thor Heyerdahl? Del Calima. Necia. Y con eso va a demostrar la teoría de quién. Paul River. ¿Cuál es la teoría de la mierda. Polirracial, transpacífica, melanésica, polinésica. Eso pasó acá, señor. Gobierno. Mante. Finalizando su Bustamante. Como en el mundo se está en la Segunda Guerra Mundial. Y Japón había atacado a Pearl Harbor. Ahora en este gobierno de Bustamante, cuando gobernaba en el Perú, en el mundo Estados Unidos se va a vengar de Japón y va a hacer estallar la primera bomba en Hiroshima y Nagasaki. Pucha madre, eso pasó en el mundo. ¿Ah? Cuando gobernó, ahí tape los años, 1941-1948, un promedio, 1948, señor, Hiroshima y Nagasaki. Hasta ahora se dice que en ese lugar dicen no crece hierba, ni mala hierba. Eso es la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda, primera bomba atómica. Ahora, ¿si habría una Tercera Guerra Mundial? Que se manejan los países, potencias. Bomba. Una guerra. No sé. Ya fui. Ahora. Pucha madre, cuidado con las guerras mundiales, ¿no? Entonces, señores, eso es lo que ocurrió en este gobierno de Bustamante Rivero, 1948. ¿Y qué pasó con él? Al militar y a pobre. Golpe de Estado. ¿Quién entró? Pues a ver. Viene, profesor, un presidente que gobernó 8 largos años. 8 largos años, señor. Hechos, sino palabras, el que decía. ¿Y eso cuántas veces vino en exámenes de admisión? ¿Cuántas veces? Y ustedes no han podido. Profesor, el gobierno de 8 años, el ochenio de qué se va a desarrollarse, el ochenio de Arturo Apolinario Odría. Odría, señor. Arturo Apolinario Odría. Y ahí este señor militar ingresó al poder por vía golpe de Estado 1948. ¿Y de qué año a qué año va a gobernar él? De 1948 a 1956. Y él ingresó con su lema. Dijo, profesor, su lema era hechos y no palabras. Ahí está. Y tenía otra frase también. Ay, ay, ay. Saetra, salud. Ajá, salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo, decía. Incluso tenía otra también. Ah, es que este señor es tarma. Y ahora que está enterrado en Tarma. A su pueblo, a Tarma. A su comunidad Tarma, señor. Y él dijo, por mi patria doy mi vida y por Tarma mi corazón. ¿Cuál es el más aguamanga? No, señorita, eso no, eso es prohibido. Eso se llama cárcel, por si acaso. Ya, hecho sino palabra. ¿Y cómo nace estas frases? ¿Quieren saberlo o no? Sí. Cuando ingresó al poder por vía golpe de Estado a Bustamante, pucha, siempre al lado de los políticos, está, gracias, los políticos, ¿quiénes están siempre? Los periodistas, señor. Entonces, a Odría le preguntó,
Un periodista le preguntó a Odría: Presidente Odría, Presidente Odría, nosotros queremos saber cómo será su gobierno de 1948 hacia adelante. ¿Qué cosa priorizará en su gobierno? Le preguntaron los periodistas a Odría y Odría dijo: Nosotros en mi gobierno, nosotros priorizaremos la salud, educación y trabajo. Esta fue su primera frase. Pero la población enardecida le preguntaba, lo pifeaba Odría. Y un periodista a Odría dijo: resumiría en dos gobierno, en dos palabras. Y él dijo: y no palabras. Así. Era fase, frase era educación, salud y trabajo, y luego hechos y no palabras. ¿Y quién se copió hechos y no palabras? Oscar Iman. Y tienen poder. Yo he dicho: si alguna vez candidato para la alcaldía o para ser presidente, tienes que tener tu frase, porque la frase convence al pueblo. Claro, es de Castillo, no más pobres en un país rico. Palabra de maestro Nispar. Mira, esa, ¿quién no con esa frase cualquiera votaría? ¿Sí? Ah, por ejemplo, ¿qué dijo? Si quieres, vota por Ureta. Pero si quieres comer bastante, vota por Bustamante. ¿Quién quiere comer poco? ¿Te das cuenta? Convence al pueblo. Ah, yo también ya tengo mi lema de cuando va a presentar. No más cicleros en un país de talento. Eso va a ser, profesor. ¡Marca! Mira, lo que nos interesa de este gobierno son los hechos, sus obras, eso es lo que viene. Ajá, sus hechos y no palabras. Este señor militar. Ya, profesor, es un militar. Señor, algo hizo para las mujeres. Otorgó el derecho. Otorgó el derecho de voto. Otorgó el derecho de voto del voto universal a las mujeres. Ya, profesor, otorgó el derecho de voto a las del derecho de voto universal a las mujeres por primera vez. Profesor, antes había otro presidente que había hecho el derecho de voto a las mujeres en elecciones municipales, Sánchez Cer. Ahora es este señor en voto en gobierno, ya vota la mujer. No. ¿Cuándo vota ya la mujer? ¿Cuándo se hace presente el voto por primera vez de la mujer? Al siguiente gobierno. Aquí se hace como un decreto, como una ley, pero todavía no vota la mujer, sino al siguiente gobierno se hace presente por primera vez. ¿Qué más acá? En su gobierno de Odría se va a establecer para los maestros capacitación. ¿Capacitación qué? Capacitación a los maestros. Aquí empieza la capacitación de los maestros y también, aparte de eso, capacitación a los maestros y mandó a construir ¿qué? Capacitación a los maestros y mandó a construir grandes unidades. ¿Grandes unidades qué? Grandes unidades escolares. Ahí está. Hoy, Odría ha construido un montón de colegios, grandes unidades escolares a nivel del Perú, a nivel nacional. Por ejemplo, ¿qué hizo Odría en su gobierno? En Huamanga, ¿cuántos colegios emblemáticos mandó a construir? En Huamanga. González Vigil, señor. Profesor, grandes unidades escolares. Odría construyó esos colegios emblemáticos. Eso se llama grandes unidades escolares. No te olvides, hoy me doy cuenta que nunca han llegado a este tema, creo.
Ah, ya. Entonces, ahí está, señor. Facilito, hijo. Ya ves, ese es el problema. Ya, ayer han hecho el seminario, me han dicho. ¿Han hecho seminario esto? ¿Cómo? Allá. Entonces, señor, grandes unidades escolares, señor. Ya, ¿qué más ocurre acá? Aquí también, Odría estableció gratificación. ¿Gratificación de qué? Gratificación, profesor, gratificación en fiestas. ¿En fiestas qué? En fiestas patrias y también qué? Fiestas patrias y fiestas navideñas. A ver, si tu papá navideña, si tu papá trabaja para el Estado hasta ahora, ¿qué recibe, pues? Su gratificación, su escolaridad. En fiestas, sí, fiestas patrias. Pero solo se va a cumplir en el sector público nomás. Público. Sector público, señor. Ya no olvides eso, ¿eh? Sector público. Facilito, hijos. Muy bien, señores. Ahí está, señor. Y también en su gobierno de este señor. ¿Qué pasó? ¿Y qué más? Aquí también en su gobierno de Odría, el salario establece el salario ¿qué? Establece el salario dominical. Salario dominical, señor. ¿Ya? Muy bien. Y otro, aunque nunca vino, pero te lo voy a decir, aquí se va a desarrollarse lo que es la cholificación. La cholificación. Cholificación. Tú, pues, hijo. ¿Qué es la cholificación? La cholificación es la migración de la sierra hacia Lima. Por favor, de la sierra. ¿Y por qué de la sierra, profesor? Es que en la sierra había mucha pobreza. En la sierra, la agricultura. Los departamentos más pobres de la sierra migran a Lima, que en aquel entonces, hasta ahora, hay sierra a buscar oportunidades a Lima. Y cuando estos de la sierra migran a Lima, muchos llegan a Lima y no tenían dónde vivir. ¿Y qué empieza? Empieza terrenos, profesor. La invasión a los conos. Va a ser invadido San Juan del Lurigancho. Comas, Ventanilla. Profesor, por eso, amigos, de Ayacucho a ver a Lima. La familia a Lima, ¿quién discrimina? Ahora, profesor, cuando de la sierra migran a Lima, en Lima, muchos de la sierra quieren gente. Marcos, porque tenía miedo que su hija conozca a un cholito. Por eso había discriminación. Por ejemplo, en el fondo hay sitio. Maldini no acepta que Joel esté con la Chucky, ¿no? Con la Chucky, su hermano. De la Chucky, su hermano. Ahí. Por una discriminación. Cuando de la sierra migran a Lima, muchos comenzaron a buscar trabajo y no encontraron a vender su cachipita con su quesito, con su papita en las esquinas. Y en Lima empieza así
El comercio ambulatorio, el comercio informal. Por eso cuando vas a Lima, ¿dónde no ves ambulantes? Donde sea hay, en Huamanga también. Comienza el comercio informal. Así empieza el comercio informal, hija. ¿Te das cuenta? Y algunos que no ingresaron, pucha, con el pasar del tiempo se han vuelto alcohólicos, drogadictos, asesinos, se han vuelto delincuentes, se han vuelto en Lima. Escucha acá. Ahora los de la sierra cuando viajan a Lima. Ahora cuando de la sierra también migran a Lima, en Lima. En Lima. Lima, chicos. Shh. Más antes solamente se escuchaba música criolla, tango, salsa, merengue. Y cuando de la sierra, por ejemplo, de Huancayo llega el Chato Grado. Pucha, el Chato Grado a Lima le hizo saber. Me regalaste este pollito que tú me regalaste. Pío, 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 qué linda eres. Pío, 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 huancaína. Bailaba y los limeñitos bailaban. Decían así, ¿sí o no? Pucha, les hizo. No a Lima, pucha. La salsa en Lima. Y sale un género musical en Lima, la chicha. Y más tarde aparece Chacalón y va a decir: Soy provincia, amo, me levanto. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eso cántale a ver un chico, cántale a un provinciano en Lima. Pucha, ese es el símbolo del provinciano. Tú le cantas. Ay, muchacho provinciano, escucha eso, pucha, se llora el provinciano, incluso se corta las venas, se corta el salchichón, profe, se corta el salchichón. Mira, ¿te das cuenta, señor? Mira, esta es la migración. Cuando nuestro huayno no llega a Lima, también se mete. El Tecnocumbia, y van a ser más adelante Ruth Karina, ¿y qué va a decir? A ver, vamos todos a bailar. El grupo Euforia y vamos a bailar el tiki mira, es una. No olvides, eso es la cholificación, la migración de la sierra hacia Lima. Y a partir de aquí, Lima va a ser de manera desordenada. A Lima. Ventanas, hijo. Y por ejemplo, la paisana Jacinta te hace ver también esto. Ya me voy para Lema a buscar trabajo. Ya lo conozco, la capital. Ay, mamaceta, ¿qué voy a hacer? Ya lo conozco, la capital. Aquí las olas bailan el huayno. Dispara. Ña, 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 ña. Dices, yo, ay, tape. Eso te hace ver estos años, señor. ¿Te das cuenta, chico? Esa es la cholificación, la migración de la sierra hacia Lima. Eso pasó con Odebrecht. Empieza. ¿Y cuándo se va a recrudecer más? Con Terry. Pucha, se va a migrar más. Ya entonces, eso pasó. Y también en este gobierno, chicos, mira, chicos, te hablaría más del caso, hijo. A veces nos metemos a profundidad y no viene en el examen. Lo que te viene mayormente. Aquí se va a desarrollarse lo que es el CAEN. ¿Qué es el CAEN? Muy bien, Centro de Altos Estudios Militares. Eso ocurre acá. Termina su 56, profesor. ¿Quién viene? Perdón, viene el más loco. ¿Cuál Alan? Viene el más loco de los presidentes. Nuevamente, segundo gobierno de quién, chicos. Vamos, me estoy demorando con ustedes. A ver, vamos a ver, bebecitas.com, burras. Hoy esta semana ya se termina, pero no. Mucha más. Ya vamos, pero tengo que terminar. Yo ya termino. Aquí tengo que terminar. Vamos, viene. Rodríguez, viene el segundo gobierno del más loco.
Manuel Prado. Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche, señor. Ugarteche. ¿Y de qué año aquí? Uy, recuérdate, nos va a gobernarnos de 1956 al 62. Y segundo gobierno, a él ya lo conocían y entró con otra frase. Como en su primer gobierno ya lo conocían, pero buena vecindad, él decía. Ahora en su segundo gobierno, él decía, vota por Prado, tú ya lo conoces, Nispara. Profesor, lo que te va a venir, vota por Prado, tú ya lo conoces, esa es su frase, señor. Pero aquí pelearse la convivencia. ¿La convivencia qué? ¿La convivencia de quién? La convivencia de Prado, Prado APRA. Es una coalición, hijos. Una alianza entre Prado y APRA. ¿Por qué, profesor? ¿A qué se refiere esto? Shh. Aquí se va a desarrollarse, chico. Manuel Prado Ugarteche va a ganar las elecciones gracias a la alianza y el voto de los apristas. Recuerda que el partido APRA, ¿en qué gobierno se había fundado? A un señor de Leguía. ¿En dónde? México. Y cuando llega al Perú, alguien lo desconoció porque era un partido ilegal que se había fundado fuera del Perú. Sánchez Cerro. Ahora en este gobierno, Manuel Prado Ugarteche legalizó a este partido. Y por eso aquí se da la convivencia Prado y APRA. Y por los votos de los apristas, Ugarteche ganó las elecciones. Aquí hubo un matrimonio sin luna de miel. Porque aquí hubo una alianza entre Prado y APRA, pero al final se van a divorciar. Ah, mira amigos, eso pasó con Ugarteche, un matrimonio sin luna de miel. ¿Te das cuenta? Eso ocurre acá, señor. Manuel Prado, Ugarteche. ¿Nos interesa? ¿Nos interesa aquí cómo lo tenía? ¿Sí? Nada de cosas. Ya. Aquí se va a desarrollar. Scooby-Doo, papá. El boom, 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 boom. Scooby-Doo, papá, el boom, 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 el boom pesquero. Ya, boom pesquero, recuérdate, cuando hablamos del boom pesquero, el Perú se volvió potencia mundial en exportar harina de pescado, aceite de pescado, conserva de pescado, declarando así como puerto principal pesquero del Perú. No es Callao, Chimbote. Chimbote. Por eso cuando tú viajas a la ciudad de Chimbote, ni bien ingresas a esa ciudad, ¿a qué huele? Full pesca. ¿Mm? Profesor, el boom pescaro. Y en la historia del Perú solo hay tres boones. Boom del Guano, ¿en qué gobierno? Ramón Castilla. ¿Las hemos hecho? Ya, boom del Cauchy, gobierno. Piérola. Boom pesquero. Ugarteche. Cuida que me digas boom literario. Ese es otro tema. Satanás. Ya, ¿y te recuerdas en qué gobierno se había cerrado la UNCH? Cáceres. Primero, segundo. Primer gobierno. Su segundo solo 7 meses gobierno. ¿Sí o no? Ya, recuerden. ¿Y dónde se reapertura la UNCH? Acá. Aquí se va a reaperturar, ¿qué? Profesor, aquí se reapertura la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y después de su reapertura, ¿quién fue su primer rector? Fernando Romero Pintado fue su primer rector después de su reapertura. Fernando Romero Pintado. Listo, señor. Y en su gobierno se va a crearse Fonavio Cenati. Se va a crearse Cenati. ¿Y qué significa Cenati? Servicio Nacional de trabajador individual. ¿Y en Huamanga tenemos Cenati? Sí hay, al costado del colegio Corazón de Jesús hay un Cenati. Técnicos, claro. Servicio Nacional de Trabajador Individual. ¿Te das cuenta, señor? Ahí está. Muy bien, en su gobierno de este señor se inicia la construcción de nuestro aeropuerto internacional. No saben, nuestro aeropuerto internacional. Jorge Chávez, acá se inicia su construcción. Ya, ¿pero tú crees que ven eso? No, para la hueva. Ese es Ugarteche. Presidente más honesto que hemos tenido. Viene el gobierno de Fernando
Fernando qué? Fernando Belaunde. Fernando Belaunde Perry. Perry. Ucha, va a gobernarnos desde 1963 al 68. Mire, 1960. Y profesor, este señor arquitecto es el más honesto que hemos tenido en el Perú. Entró pobre y salió tal como entró. No se llevó nada. Solo alguien lo va a cagar a su gobierno. Era su ministro de Economía. Ahora está viejo. Pedro Pablo Kuczynski, su ministro de Economía. Y vamos acá. Y este señor entró con su partido, porque este señor es el fundador de un partido. Escucha. Acción Popular. Símbolo, lampa o pala. Pala, no es lampa, pendejo, ¿eh? Pala. Entonces él es el fundador del partido llamado Acción. Acción Popular. Acción Popular. No te olvides, y el símbolo, la pala. ¿Existe hasta ahora este partido? Sí, sin el Congreso hay varios con este partido. Lescano también, ¿sí? ¿Te das cuenta? Acción Popular. ¿Y cuál es su frase? Su frase era, el Perú. Primero. Ese de Vizcarra. El Perú como doctrina. El Perú como... El Perú como doctrina, señor. Ya, el Perú como... El Perú como doctrina. No olvides, ¿eh? El Perú como doctrina. Ese es su lema. Y tenía otras frases también. Claro, escucha. Este señor tenía otras frases. Cuando iba a sus obras, ¿qué decía? Él decía, el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Cuando inauguraba, por ejemplo, un puente, él decía, ante el pueblo decía, el pueblo lo hizo. Si inauguraba una carretera, el pueblo lo hizo. Si inauguraba Viña Chiquita, el pueblo lo hizo. Así, ¿te das cuenta? Y cuando daba discursos ante el pueblo, él tenía otra frase, decía, los últimos serán los primeros, decía él. Tenía varias frases. Muy bien, ¿y cómo te vas a recordar de él? Bueno, muchos ya me conocen con esta memotecnia. Aunque con ustedes creo, bueno, este es el primer año que dicto en la academia. Bueno, me parece que nunca han llegado a este tema, ¿no? Profesor. Nunca, nunca, nunca me dejes. Ya, memotecnia. Vaca, vaca es creo. Esa es la memotecnia. Vaca es creo. Vaca es creo. Aunque vaca es con V, pero esta vaca es grande. Esta vaca es bien pojo y pojo. Ya, señor. Vaca, señor. Ya, ¿va de qué? En su gobierno se va a crearse lo que cuando seas profesional vas a ir a cobrar ahí. Vas a cobrar en el Banco de la Nación. Aquí se crea el Banco de la Nación. Banco de la Nación. Ya, profesor, esa es. ¿Y va de qué? Profesor, aquí en su gobierno se va a construir la carretera. La carretera marginal de la selva. Pucha, esto es, por favor, una mega obra que hizo Terry. Terry es arquitecto. Mira su obra, la mega obra que hizo. Carretera marginal de la selva. ¿De dónde a dónde es? Mira, mira, mira. ¿Desde dónde es? Mira, desde Acasazo. Ah, la carretera central. Ese es, por favor, la carretera marginal de la selva. ¿Y para qué lo hizo la carretera marginal de la selva? Para dar y comunicación con los pueblos indígenas de la selva. Por eso lo hizo la carretera marginal de la selva. ¿Ya? Y también nosotros los huamanguinos no teníamos carretera para Lima. ¿Por dónde viajábamos? Prestándonos su carretera de Huancayo. Y por eso los huancaínos achoraban con su carretera. Pero con este presidente se va a construir tu carretera. ¿Cómo se llama esta carretera? Los Libertadores Huari. ¿Te das cuenta, señor? Y también en su gobierno se establece qué? Se establece como reserva las pampas,
Las Pampas Galeras. ¿Qué son las Pampas Galeras? A ver. A la miércoles. Eso es para proteger a la hermana. A la vicuña. Tú eres llama, tu hermana es vicuña. Por la casa. Debido a que esta especie estaba en peligro de extinción, ¿qué hace Terry? Establece como reserva las Pampas Galeras. Para proteger a vicuña. ¿Dónde está la reserva de vicuña más grande? En Lucanas, Pucas. En Acochas, donde surgió el movimiento Taqui, señor, ahí está. Ya muy bien. Y también aquí se da el escándalo de qué. Ay, tape. El escándalo de la página 11, acta de Talara. Acta de Talara, señor. Acta de Talara. ¿Y qué pasó? Ay. Es cacacándalo, dice aquí. Ya, un rato ya. Mucho pe ala hoy. Es que recién me estoy serenando, pe. Ya, el escándalo de la página 11, acta de Talara. Tacna. Acta de Talara. Ya, ¿a qué se refiere esto? Profesor, presentanos así. Una empresa, profesor, en Talara, en Piura, una empresa que tanto daño nos hacía, una cáncer para nuestro país. La IPC con concesiones internacionales, petróleo, y nos vendía a nosotros mismos. Era una empresa que tanto daño nos hizo desde el primer gobierno de... El señor ingresó al poder, Terry, él había prometido darle solución en 5 días. No lo pudo, sino al contrario, su ministro, que aquel entonces era jovencito, ministro de Economía, Kuczynski, con esta empresa. 2 años era jovencito Pedro Pablo Chanchinsky, profesor, pero era choro. Era, y este señor había estudiado en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, economista, trome, pero es corrupto. Entonces, en el gobierno de Terry... Este presidente hizo nuevos arreglos con esta empresa. Acta de Talar. Décima. Y en la 11 estaba escrita la coima. Estaba escrita la corrupción. Por debajo había recibido algo Pedro Pablo Chanchinsky. Y esta empresa seguía explotando nuestro petróleo. Y nadie lo sabía. Han transcurrido 2 años, el diario llamado El Comercio saca a la luz esta corrupción y lo mandan a investigar esta acta de Talara, hoja por hoja, primera hoja, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, y no había, pucha, no había la página 11, lo habían arrancado. Seguramente alguien estaba con diarrea, estaba por ahí, lo ajalaron. Kuczynski estaba con su Chanchinsky y hasta ahora no aparece. Ahí estaba escrito la coima. A eso se refiere el escándalo de la página de Talara. Por eso cuando Kuczynski se presentó en las elecciones presidenciales, pasó a segunda vuelta con Keiko. Y Keiko le chancaba por esto. Pero a pesar de eso ganó el Kuczynski. ¿Te das cuenta, señor? Claro, muy bien. Eso pasó acá en este gobierno. Ese es el acta de... Ya, a grandes rasgos. Ahora, creo, ¿qué cosa más se creó acá? Se creó nuevas universidades acá. Se creó nuevas universidades. ¿Qué universidades? Habla Pejangra Kuchi. Este es mierda. Nunca han hecho este tema a la vista, nomás su cara. Chole. Creó nuevas universidades. Se creó, por ejemplo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuidado con R, ¿eh? Cuidado con R. Cuidado con doble R también. Brr, si no diría. Ya, luego se va a crearse la vía, la universidad llamado la vía real, Federico Vía Real. Otro, se crea la universidad la Cantuta. Listo, señores. Estos acontecimientos ocurrieron en este gobierno. Ahora vamos, señores. Ahora hay que preguntarnos, ¿y qué pasó con Terry, con Acción Popular? Alguien viene, un militar,
Pucha, ¿y utilizando qué pretexto? A ver, ¿qué utilizó? ¿Qué pretexto? A la mierda. Ah, utilizó el pretexto del escándalo de la página 11, acta de Talara. Y a pobre Terry. Golpe de Estado. ¿Y quién ingresó? Pucha. Y empieza así la primera fase del gobierno de Fuerzas Armadas. El gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Con quién? Ya, por favor, tengan cuidado. Armadas. Armadas, señor. Por favor, Fuerzas Armadas. Hay dos gobiernos de esto. Si te preguntan, preguntas, ¿ah? Vienen preguntas y hay alumnos que no saben. Si te llegan así, mira. ¿Quién es el primer presidente, la primera fase de gobierno de Fuerzas Armadas? Velasco. ¿Segunda fase? Ah, sí me tienes que responder. La primera fase de gobierno de Fuerzas Armadas es Velasco. La segunda es Morales Bermúdez. Entonces, hablemos de este señor de nombre Juan. Juan Velasco. Juan Velasco Alvarado, el que te dejó parado. Alvarado. ¿De qué año a qué año? Pucha, este nos va a gobernarnos desde 1968 al 75. Y este señor, chico, este señor, Juan Velasco Alvarado, cuando era niño, dice, era muy hábil copiando, flageando. No, dice, no sobresalía en los cursos. No era tan bueno en el estudio. Pero este señor, lo que más le gustaba es la carrera militar, y lo fue. Y cuando era joven, este señor vio con el PC tanto daño, porque Juan es de Piura. Y este ser presidente, y lo hizo, pero por estado ingresó. Y cuando él ingresó, pucha, él era. Y él entró con la frase: yo soy capitalista, socialista, yo soy nacionalista y humanista, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, la tierra es para quienes lo trabajan. Él ingresó con esa enorme frase, señor. Tienen pregunta, hay pregunta, no saben, yo me chico. La pregunta es, ¿cuál fue la primera acción que hizo Velasco cuando ingresó? ¿Saben? Si te preguntan eso, ¿cuál fue la primera acción que hizo Velasco? Es que había una empresa que tanto daño nos hacía. Ah, la primera esta empresa. La expropiación, y lo va a nacionalizar y lo va a llamar Petro Perú. Si no, compró a esta empresa. Y nacionalizó esta empresa, otras empresas como Belco Perú lo llamó, Minero Perú. Copa Perú, ¿cuál Copa Perú? Minero Perú. Entel Perú. Nacionalizar las empresas. Entonces, la primera acción que hizo Velasco nos hizo respetar con esta empresa y hizo la expropiación. ¿De qué? ¿Expropiación de qué? Hizo la expropiación de la empresa llamada la IPC, y lo va a nacionalizar y lo va a llamar Petro Perú. Ahí está, Petro Perú. Claro, desde acá viene y hasta ahora existe. En Lima está con este. ¿Cómo se hizo respetar con esta empresa? Velasco, a partir de aquí, en el Perú, se va a celebrarse el día de la dignidad, campesino. Día de la dignidad, ¿qué? Día de la dignidad nacional. Es que Velasco nos hace respetar esta empresa que tanto. Ningún presidente se atreve. Velasco. De la dignidad nacional. Listo, señor. ¿Qué más? Pero también lo que te viene en el examen es: este señor hizo un plan, pues. Hizo el plan Inca. ¿Y qué es el plan Inca? Mucha madre. El plan Inca de Velasco contenía todas las reformas que iba a hacer Velasco en su gobierno. Por ejemplo, se va a desarrollarse en su plan la reforma
¿La reforma qué? ¿Borbónica? ¿Cuál borbónica? Eso es en emancipación. Reforma. La reforma agraria. La reforma agraria. ¿Con qué ley? ¿Con qué ley? En recuérdate. 1, 7, 7. Resta lo menos 1. 1 menos 7, 6. Ya está. 1, 7, 7, 1, 6. Con esta ley existe la reforma. Así como ha expresado la empresa con agraria. Se los va a devolver aquí a las comunidades indígenas. Velasco por eso decía, campesino, el patrón terrateniente ya no comerá más de tu pobreza. La tierra es para quienes lo trabajan, ¿te das cuenta? Este señor era antigamonalista y estaba a favor del campesino. Con la reforma comunidades indígenas, campesinas. A las comunidades campesinas para dar agraria. Velasco va a crear cooperativas agrarias como las CAPS, como las AIS. Y estas son cooperativas agrarias que van a dar impulso a la agricultura, pero lo que va a generar más tarde es la corrupción. Bien. ¿Te das cuenta, chico? Esa es la reforma agraria. Ya, chicos, no olvides. ¿Eh? Pero esta reforma agraria de Velasco va a fracasar. ¿Sabes por qué? Porque esta reforma mayormente Velasco lo cumplió en la costa se desarrolló el 73% y en los departamentos en la sierra más pobres se desarrolló el 0%. Por eso Velasco solo hizo en la costa, en los departamentos más pobres, ¿como qué departamentos? Ayacucho, Huancavelica, no se desarrolló la reforma. Por eso en la sierra había extrema pobreza, diferencia de enorme de clases, explotaciones. Por eso debido a la reforma agraria que fracasó, no se hizo nada en la sierra. Más tarde, en el segundo gobierno de Terry, ¿qué surge? Quemando las ánforas en Chuschi. Sendero luminoso. Así nace por eso, más adelante. Con Velasco, con la reforma agraria. Ya, señores, ya, ¿qué más? También va a ser otra reforma. La reforma educativa. La reforma educativa. ¿Con qué ley? La mierda. 1932-6. Con el decreto 006. Claro, con este Velasco dijo, les dijo a los alumnos, con esta ley, con el decreto 006. Alumnos que se van a varios cursos, para ellos ya no sería educación gratuita. Tienen que pagar 100 soles. Y esto provocó una rebelión en Huanta. Muchos padres de familia, habitantes de Huanta, lucharon por la gratuidad de enseñanza en Huanta. Y se enfrentaron a los militares. Y Huanta fue teñida de sangre, por sangre huantina. Y por eso en Huanta nació una hermosa canción. Ah, ahí vamos a ver. Ay, vamos a ver, en la plazuela de Huanta, amarillito, amarillando, flor de retama, amarillito, flor de retama, carajo, a pólvora y dinamita. Profe, eso, esa canción nace acá. ¿Y quién lo hizo esa canción? Abimael, ¿cuál Abimael, señor? Lo hizo Ricardo, ¿qué? Ricardo Gareca, no es hija. Ricardo Dolorier. Él hizo esa canción, pero murió. ¿Quién lo cantaba? Martina Portocarrera. Murió el año pasado. ¿Ahora quién lo canta? El chibolo que ganó Voz Kids. Gianfranco Busti cantaba. Ahí está, pues, esa es la reforma educativa. Ya, entonces, señores, provocó la rebelión de la sal en el Huanta. Muy bien, ahora, aparte de eso, con la reforma educativa, Juan Velasco Alvarado también quiso formar a los jóvenes del Perú. Y con principios morales. Y lo que va a hacer con la reforma agraria, la IPC,
va a expropiar los canales más antiguos. América Latina, Panamericana, América. Y eso se va a expropiar a manos de Velasco. ¿Y para qué se adueñó de los medios de comunicación Velasco? Para eliminar programas basura. Si Velasco estaría gobernando en la actualidad, pucha, no habría esta guerra. No habría Free Fryer. No habría María del Barrio. No habría Magali TV. Combate. No habría Goku. Todo eso no habría. ¿Te das cuenta? Chico, eso te has llevado de basura, no mames. ¿Te das cuenta, chicos? Por favor, porque ahora el joven, ¿de dónde copia? Mayormente de los medios de comunicación. Por ejemplo, un jovencito que ve, por ejemplo, que se, en otros países se peinan del medio, pucha, ya profesor, se separan del medio como libro ahí a un costado. Eso es aculturarse, ¿sí o no? Las señoritas, por ejemplo, cuando miran novela, ¿qué pasa? En la novela, mayormente, el personaje principal es rico y la mujer es varón rico, ahí recién eleva su estatus social. ¿Eso qué te hace ver? Es que la mujer es inferior al varón. ¿Por qué crees que hay feminicidios? Machismo. Por eso, chicos, ahora el jovencito está lleno en su cabeza, lleno de pornografía, alcohol, droga, todo diversión. Por eso estamos jodidos, nuestra juventud está así. Alvarado también es un solo único uniforme en todos los colegios nacionales. Lo sé que has utilizado esa camisita blanca, tu chompita plomito, tu pantalón plomito, tu zapatito negrito. Eso es desde acá. Viene de acá. Lo hizo Velasco. Diferencia de clases que había en el Perú. La discriminación. Eso es. Y también vamos con la otra reforma. ¿Qué más reforma hizo? ¿Qué reforma más hizo? Reforma pesquera, reforma industrial. A ver, cuando hablamos de la reforma industrial, déjeme decirles, cuando hablamos de la reforma industrial, se fabricaba licor. Ya no debe haber virtual, ya. Diría que en el Perú, profesor, yo diría que en el Perú no se practicó una verdadera industria. ¿Sabes por qué? Porque tus autos eran autos Frankenstein. Ya. ¿Conoces al monstruo Frankenstein? Ya, ¿cómo está su cuerpo? Por pedazos. Pucha, tu auto era así, pe. Los empresarios del Perú viajaban a otros países y se traían diferentes piezas. Y lo que se practicaba en el Perú, se jugaban Lego. ¿Hazo algunas Lego o no? Armaban piezas. Y tu auto del Perú, su llanta delantera era de Chevrolet, su llanta trasera de tractor, su otra llanta era de carretilla. Claro, amigo, ¿eso es una verdadera industria? No, en el Perú no se practicó una verdadera industria, pero a etapas, pero así era el gobierno de Velasco, de forma industrial, ¿no? Muy bien, y también, chicos, en su gobierno de este señor, por favor, nos hemos demorado ahí, por favor. ¿Qué más ocurre acá? Acá se va a darse inicio de qué. Se da inicio de la construcción de algo. Aeropuerto, no. Se da inicio a la construcción del óleo. ¿Oleoducto qué? El norteamericano, no, norperuano.
El oleoducto Nor peruano, señor. Inicio la construcción del oleoducto Nor peruano. Y también aquí en su gobierno, profesor, se va a darse el SINAMUS. ¿Qué es SINAMUS? Ahí está. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Ahí está. Y también Velasco estableció como lengua oficial del Perú el quechua, el runasimi. Y Velasco, en el gobierno de Velasco, el Perú era el primer país de Sudamérica bien armado militarmente. ¿Por qué? A ver, porque este señor recibía apoyo de la URSS, de Rusia. De Rusia. Y Perú era el mejor país armado en Sudamérica. ¿Y quién era el país mejor armado en América? Era Cuba. Cuba es socialista, con Fidel Castro, con el Che Guevara. También Rusia le daba la mano a Cuba y al Perú. Y en el Perú, perdón, en Sudamérica había otro país que también es socialista. Hasta ahora. Ahora está en crisis. Venezuela con Hugo Chávez. Claro, chicos, Hugo Chávez, en este gobierno de Velasco, Hugo Chávez nos dio la mano económicamente. En Huamanga. Claro, por eso lleva, ¿cómo se llama tu IPD? ¿Cómo se llama tu IPD? La ciudad de Cumaná, en honor a una ciudad de Venezuela. Con el dinero de Venezuela, con el apoyo de Venezuela, se construye en la ciudad de Cumaná, donde haces deporte ahorita. Y también con el apoyo de Hugo Chávez se va a construirse el obelisco de Tello, el obelisco de Quinua, hija, Quinua. Y también nuestro aeropuerto de Huamanga, Alfredo Mendevil Duarte. ¿Te das cuenta? Todo eso gracias al apoyo de Hugo Chávez. Ese es con Velasco, señor. Y Velasco también, como estaba bien armado, ¿cuál era su objetivo? Recuperar los territorios que nos había quitado Chile en la guerra del Pacífico. ¿Y quién era el presidente de Chile en aquel entonces? Pinochet estaba temblando ahí. ¿Te das cuenta, chicos? Pero lamentablemente, ¿qué pasó con Velasco? No, sino primero le han detectado una enfermedad, gangrena en su pierna. Le han amputado su pierna y perdió su carácter. Isabel Tomás renegón y su propio pata. En el año de 1975, con el golpe llamado el tacnazo, ingresó su propio pata, lo traiciona. ¿Y quién viene, señor? Ah, mira, señor. Viene el gobierno de quién, señores. Al toque, chicos. ¿Quién viene? El gobierno de Sonia Morales. ¿Cuál Sonia Morales? Ajá. Francisco Morales Bermúdez. Ya estamos terminando. ¿Terminaremos? ¿Sí, no? ¿Con fe, no? Sí, ya estamos terminando, chicos. Tranquilo, señor. Claro, hasta Dina vamos a hablar, señor. Ya. Muy bien, vamos acá. ¿Quién entró, señores? Entró Francisco. ¿Francisco qué? Francisco Sonia Morales. Francisco Morales Bermúdez. ¿Y de qué año a qué año Morales Bermúdez? Muy bien, señor. De 1975, acá lo pongo mejor, ¿no? Ya, de 1975 a 1980. Facilito, hijos, como quitarle un chupetín a tu abuelita. Ahí está, señor. 1975 a 1980. Y este señor, ¿cuál era su chapa? Le decían el caballero de los bares. El caballero de los mares. No, eso es grave. Bares, porque chupaba este señor hasta que el perro le achicaba. Ya, vamos a ver. ¿Y qué pasó? Este señor hizo... Era anti-velasquista. Estaba en contra de Velasco. Y si Velasco hizo el plan Inca, ¿qué hizo este señor? Este señor hizo un plan. El plan Túpac. El plan Túpac Amaru, señor. Ah, profesor. Y ya con el plan Túpac Amaru, Morales Bermúdez estaba en contra de las reformas que hizo Velasco, del plan Inca, que eran muy drásticas, señor. Ya, ahí está, señores. Y vamos, ¿qué hizo en su gobierno este señor? Vamos. En su gobierno este señor hace una nueva constitución. ¿Qué constitución?
la Constitución de 1979. Para muchos esta Constitución es la mejor Constitución. Por eso actualmente el pueblo quiere que vuelva esta Constitución. ¿Te das cuenta? La Constitución de 1000. Ya, con esta Constitución, Francisco Morales Bermúdez establece la mayoría de edad. ¿Cuántos años? La mayoría de edad, 18 años de edad. Ahí está. ¿Cuánto era más antes? ¿Cuánto era más antes la mayoría de edad? 21 años. Establecido por Ramón Castilla con su constitución de 1000, la que más tiempo duró, la de 1860. A etapa, señor. Ahora es 21 años. No, perdón, 18 años. ¿Listo? ¿Y se cumple? ¿Se cumple? ¿En Perú se cumple? No. Bueno, somos ciudadanos, sí. Pero todavía tu mamá te sigue manteniendo. Te trae a la puerta de la academia. Pregunta si está, mi hijita está asistiendo a la academia o no, tal vez por ahí se ha ido. No se cumple. Pero en otros países, cuando un jovencito está a punto de cumplir 18, ya está temblando. Porque tu viejo al toque te dice, hijo, ya eres ciudadano, vete de mi casa. Si vas a estudiar, te apoyaré. Pero si no quieres estudiar, a trabajar y consigue, compra tu propia casa. Pucha madre. Así es, y se cumple. Pucha, aquí, a la mierda. Hasta con hijos todavía sigue manteniendo su mamá, sigue limpiando su ñote, así. Incluyéndome yo también. No, mentira. Mamá es mamá, es hijo. Madre es madre, hijo. Por más que tú quieres que ya no te tu mamá te atienda, pucha, tu mamá es mamá, viene, a veces te espera ya con la comida ahí en la cacha. Es así, lamentablemente. Ese es cariño de mamá, pues madre es única, por eso dicen, ¿no? Llamamos la mayoría de edad, 18 años de edad. ¿Qué más? En su gobierno también de este señor se va a crearse un nuevo departamento. ¡A la mierda! ¡Uca! ¡Ucayali! ¡Ucayali, señor! Ucayali. Nada, ¿no? Allá. Ucayali, señor. Has entrado todo asustado. Ahí está, Ucayali. Y también, así su cara. Allá. Ya, Ucayali. ¿Qué más? Y también en su gobierno se va a crearse Senatio Fonavi. Ya, ¿y qué es Fonavi? Fondo Nacional de Vivienda, pues, señor. Listo. Y en su gobierno de Morales Bermúdez. Este señor estaba en la cadena perpetua porque había hecho un plan. No, el plan Cóndor. Un plan Condón, no es a Cóndor, señor. Ya, ¿y qué es el plan Cóndor, profesor? Ya, es que Norteamérica es capitalista. Y Norteamérica utilizó a todos los países de Sudamérica para estar en contra del socialismo, del comunismo en el Perú. Sobre todo, Morales Bermúdez fue utilizado por Norteamérica para perseguir a todos los que son comunistas socialistas en el Perú. ¿Y qué hizo Morales Bermúdez? Los mataba. Igual que Pinochet, igual en Chile, perseguía a sus opositores. Entonces, Norteamérica manipuló al presidente Morales Bermúdez para perseguir a todos los que son comunistas socialistas en el Perú. Y cometió violación de los derechos humanos. Por eso este señor estaba en la cárcel. Cadena perpetua en Italia. Ahora ya murió. Quedó libre con su muerte. Ahí está, señor. En eso consiste el plan Cóndor, señor. Ya. ¿Y cuándo termina el gobierno de las Fuerzas Armadas? Después de 12 años de gobierno de Fuerzas Armadas, no había democracia. Vuelve después de 12 años la democracia. Viene a gobernarnos nuevamente el arquitecto. El arquitecto de nombre Fernando. Fernando Belaúnde Perry. Perry, señor. Muy bien. ¿De qué año a qué año? Pucha, de 1980 a 1985. ¿Ya? Y este señor, cuando era candidato, había prometido crear 1 millón de empleos en el Perú. Pero no lo cumplió. Ni siquiera un empleo creó. Más bien, en el gobierno de Terry, en su segundo gobierno, el Perú se va a hundirse en una enorme crisis. Vamos a entrar en una recesión total. Y para colmo, el siguiente presidente peor lo va a cagar. Alan García. Aquí era, profesor, el peor momento del Perú. Vamos a ver, ¿qué pasó? Terry, en su gobierno hemos dicho que el Perú se hundía en una recesión.
y para establecer nuestra economía cambió una nueva moneda, una nueva moneda. Aquí se va a crearse una nueva moneda. ¿Qué moneda? Se va a crearse la moneda llamado el INPI. ¿Y hasta qué gobierno todavía se practicaba esta moneda? Fujimori. Y Fujimori ya lo cambia esta moneda. Con el nuevo sol. ¿Te das cuenta? Moneda. El INPI. ¿Y yo le he agarrado? Sí, yo le he agarrado. Pero no he nacido acá. Si no he nacido más adelante. Porque la moneda continúa hasta Fujimori. Yo he agarrado esta moneda, chico. Pero no trabajaba. Era chiquito. Sigo chiquito, pero... he agarrado. Más chiquito. Y me he encontrado, pues, hija. Me he encontrado, pues, hija. ¿Conocen la granja Quispe? Venden pollos bastante. Al costado hay un huaico. Chaquihuaico lo llaman. Pucha, en esa zona, el huaico era limpio aquellos años. No había TV, no había internet, no había nada. Y nosotros los vecinos, los chibolos, jugábamos en la calle. Jugábamos lingo, jugábamos chepa chepa, luego jugábamos cachacacha, jugábamos profesor, jugábamos San Miguel, lingo, así, escondidas. Y a veces jugábamos en ese huaico y era limpio eso. Y es ahí donde me encontré, pues, el billete de 1000 intis. Y parece platazo, ¿sí o no, 1000 intis? Pero no tenía valor, pe. Profesor, un billete 1000 intis. Pucha madre, me he encontrado, volví a mi casa y saqué enfrente de mis hermanos. Y mis hermanos mayores me dijeron, ¿de dónde? ¿Dónde se agarró eso? Eso no vale, me decía. Pero valía, pe. Me quería quitar a mi hermano. Bótalo, me decía. No. ¿Te das cuenta, señor? Y a mi mamá le pregunté, mamá, ¿y qué hay, hija? Alguien chumanacho, alguien jolgen manacho, alguien mi maipi tahtari karamunki, alguien jolgen, me decía, pucha, pero yo qué voy a hacer, pues, sí, con la plata. Lo di a mi mamá y mi mamá me mandaba a comprar pan. Pucha madre, iba a comprar pan, hoy me dará 1000 panes, decía. Pucha, mi tía, aquellos años acaso había tiendas como ahora, como lo ves. Pucha, antioscos, tenías que abrir con troncos así, pero para arriba se abría. Pucha, y le decía, tía, véndeme pan chapla en 1000 intis. Pucha, me daba 10 panes. No tenía valor esta moneda. Es la peor moneda que hemos tenido en la historia peruana. El inti. ¿Te das cuenta, chicos? La moneda. Es acá donde el Perú empieza a entrar en recesión en toda su vida. Profesor. Y para eso, Perú, como estaba jodido, nuestra moneda no tenía valor. Y para colmo, a esto se agrega otra crisis. En el Perú, en este gobierno, se va a desarrollarse el fenómeno. Se va a desarrollarse el fenómeno del niño más grande de la historia del Perú. El fenómeno del niño de 1983. Inundación en la costa, sequía en la sierra, señor. Pucha madre, era terrible. Y no solo esto, sino debido al fracaso de la reforma agraria, que solo Velasco lo hizo en la costa el 73%, en la sierra el 0%, en la sierra extrema pobreza, y en este gobierno van a ser Sendero Luminoso, señor. Ah, Sendero, mira. Ay, ay, Sendero Luminoso. Y no solo Sendero Luminoso, sino también, profesor, la MRTA. Pucha, ¿estamos saliendo afuera? No, no. ¿Afuera estamos saliendo? Me van a decir apología, me van a decir, no creo, ¿no? Ya, mira. Sendero Luminoso, señor. Sendero Luminoso. ¿Quién fundó este partido? Abimael Guzmán Reynoso. Ese señor no es huamanguino, es arequipeño, profesor catedrático de la UNCH, dictaba filosofía en la UNCH, en los años 60, 70. Dice, cuando él dictaba en los salones de la UNCH, los alumnos, dice, el salón se llenaba y hasta de afuera de las ventanas escuchaban su clase. Y las moscas, dice, se detenían a escucharlo. Dice, te cambiaba la manera, por eso su chapa era champú, le decía. Por favor, ese es inglés, pero shampoo, no es shampoo. Te lavaba la cabeza en uno. Ya, señores, ahí está. Pe. ¿Y quién dirigía la MRTA? Víctor Polay Campas, un exaprista. Profesor, el Perú estaba jodido. Y como había nacido Sendero, ya se desarrollaban las masacres. En este gobierno se va a desarrollarse la matanza. La matanza en la comunidad de Putis. De 200 civiles,
entre niños, mujeres y ancianos. La matanza en Callara, en Lucanamarca. Por eso nació una hermosa película debido a estas masacres. ¿Cuál Jarjacha, bueno? Jarjacha. Jarjacha, tú eres hijo. Nace la película de Francisco Lombardi, Boca, la Boca del Lobo. Y más tarde hacen La Casa Rosada, pues, señor. Claro, pues, señor. Eso, mira, putis, comunidad de 200 civiles. Ya, señores, ¿y qué más? Y también se dio otra masacre en Uchurajay, pues. Ah, se da la masacre de 8 mártires del periodismo, pero de 8 periodistas. 8 periodistas, masacre de 8 periodistas. Eran 9 en sí, el conductor, pero eran 8 periodistas. ¿En dónde los había masacrado? En el pueblito llamado de Uchurajay. Uchurajay, señor. Uchurajay. ¿Y quién vino a investigar sobre esta masacre? El escritor Mario Vargas Llosa. Él en su informe final dijo que los 8 periodistas habían sido asesinados por una confusión. Sendero no los había matado, sino la comunidad de Uchurajay. Estaban pasaditos de trago. Pucha, los capturaron y los amarraron y con pucha los confundieron, los asesinaron con piedras, con huaracas y los enterraron en fosas comunes. La masacre. Claro, ¿te das cuenta, señor? Mártires del periodismo, por eso nace aquí. Hoy es un enorme historión, yo les contaría, pero tiempo, hijo, el tiempo es la nota, profesor. Esa es, profesor. Por favor, amigos. Ahí está, señor. ¿Y qué más ocurre acá? En su gobierno también, profesor, aparte de eso, chuñas, hijo. En el aspecto religioso, los papas siempre visitan a los países que están en una crisis enorme. Y aquí nos visita el papa. Acá nos visitó el papa. ¿Qué papa? ¿El papa Guairo? No. El papa Juan Pablo. El Pablo Juan Pablo II. El papa más querido por el mundo, ¿no? Juan Pablo II. Su verdadero nombre es Harold Wojtyla. Godzilla no, Harold Wojtyla, papa judío, no te olvides, papa Juan Pablo II, Harold Wojtyla, nos visitó y vino a Ayacucho, sí, vino a Ayacucho, chicos, pero no vino a la Plaza de Armas de Huamanga, porque Sendero está en contra de la religión, solo dio discursos de esperanza desde nuestro aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte en Huamanga, no vino a la Plaza de Huamanga porque tenía miedo que halaguen papitas lais, no vino. No te olvides. ¿Y qué más? En su gobierno de este señor. Pero no toda tristeza. Alguna buena noticia en este gobierno. Se va a descubrirse una nueva materia prima. ¿Ah? ¿Qué cosa se descubre acá? ¡Hala! Nunca han hecho este tema, ¿no? Se descubre gas. Gas camisea. ¿Dónde? En el Cusco, en la convención. Se descubre gas camisea. Tengan cuidado, ¿ah? Se descubre, no se explota. ¿En qué gobierno se explota? La mierda. Alejandro Toledo. Acá se descubre, se inicia su explotación en Toledo. Ya, señores, listos. Y con CITEC también, etcétera, etcétera. El Perú estaba en ruinas en este gobierno. Y viene otro peor, todavía lo va a joder, profesor. Y profesor Terry termina. Y viene el primer aprismo. El presidente más joven que elegido por el pueblo. ¿Quién es, profesor? Alan P. ¿Con cuántos años? ¿Cuál 31? ¿Cuál 35? ¿Cuál 38? 36, señorita. Elegido por... ¿Y quién es el más joven por vía golpe de Estado? Elegido por el pueblo... Alan García. Y entra, profesor, el gobierno de Alan. El gobierno de Alan García Ludwin Pérez. De la clase media. Este proviene de clase media. No era tan rico ni tan pobre. El doctorado, derecho, dictaba también profesor catedrático de universidades en Lima. Dictaba también, claro, HP también jalaba este. Dictaba HP, chicos. Y este señor va a gobernarnos desde qué año. Desde 1985 a 1990. Nos falta 20 años para terminar. Ya terminamos, profesor. Alan García Pérez, señor. Y este señor daba discursos llamados discursos de los balconazos. Orador.
convencí al pueblo fácilmente. Alan García. Y chicos, ¿saben qué pasó en su gobierno? Pucha, en el Perú va a entrar en su peor crisis, la hiperinflación. ¿Mm? Y también quiero decirles, ¿sabían? Ustedes no saben, ¿no? ¿Sabían que, chicos, sabían que Alan tenía la enfermedad llamada la SIDA? ¿Sabían o no? ¿Sabían que Alan sufría de esta enfermedad, la SIDA? Sí, sufría de esta enfermedad. ¿Sabes por qué? Sin idea de administración. Las ventas, ¿ya? Yo creyéndome en la mi enfermedad. SIDA. ¿Ya habéis anotado ya? Sin idea de administración. ¿Por qué hiperinflación? ¿Y por qué la hiperinflación? Es que en su gobierno este señor era antiimperialista. Practicó una economía heterodoxa. Una economía, profesor, un gobierno demagógico. ¿Por qué? Porque su gobierno, los precios eran inestables. Subía, bajaba así. Profesor, ¿qué pasó? Este señor se rebeló contra Norteamérica. No quería pagar la deuda externa a Norteamérica, solo quería pagar con el 10%. ¿Y qué hizo Norteamérica? Se rayó y al Perú, Norteamérica, ¡fum! Bloqueo económico, como actualmente lo está haciendo a Venezuela. Y el Perú, en el gobierno de Alan sobrevivió 2 años con los propios recursos del Perú. Y después de 2 años, los productos del Perú comenzaron a escasear. Y los productos comenzaron a subir el precio. Parecer cola la miércoles. Pucha, ¿dónde nací? Acá yo nací. Yo conozco este gobierno, ¿cómo fue? Aunque era chiquito, pero igual me daba cuenta. Terrible, hijo. A mí nadie me puede refutar de este tema, hijo. He vivido y sé cómo ha sido este gobierno. Hacíamos cola, más o menos de aquí, de la academia, hasta al estadio de este... León, así era. Para comprar productos de primera necesidad, hacíamos colazas. Y no solo eso, sino también acá, Sendero llegó hasta su auge, señor. Coche bombas. Niño bomba. Pucha madre. En las calles escuchabas, ¡viva el camarada Gonzalo! ¡Viva! Pucha madre, hijos. Masacre, balas, parece canchita palomita. Se escuchaba. Y al día siguiente, chicos, al día siguiente, en mi patio amanecían casquillos de bala. Y con mi hermano Pollo reuníamos en bolsas así. Y con mi hermano Pollo jugábamos guerrita. ¡Muere! ¡Te rugo con chatuida! ¡Muere! ¡Mierda! Mire, vamos así. Y era terrible este año. Hoy también les contaría, pero me faltan 5 minutos. Tengo que avanzar, chicos. Por favor. Ya, entonces, en el gobierno de Alan García, tus papás son de este año, hijo. Tus papás, pregúntenle a sus papás, ¿qué pasó en este gobierno? Ya, vamos, señor. Alan García, se desarrolló la hiperinflación más grande de la historia mundial. La hiperinflación. ¿Cuál es el otro? Aquí se va a crearse la PNP, Policía Nacional del Perú. Otra. Se va a crear SUNAT. ¿Qué es SUNAT? Superintendencia Nacional de Admisión Tributaria. Y lo que vino en el examen de admisión, Jangra, Cuchis, no han podido marcar esto. El año pasado vino esto. Aquí se va a crearse el dólar. El dólar MUC. ¿Vino o no vino el examen el año pasado? Y chamari, habían marcado mal. Eso es de Alan García, señor. Dólar MUC. Vino el año pasado. Era el único que sabía. Así, Chobén, ¿y por qué estás sentada acá? Ah, por una pregunta. Ya. ¿Qué cursos fue yo? ¿HP? Anatomía. Anatomía. Entonces eso tienes que practicar con práctica. Tienes que decirlo con práctica. Ya. Listo, señor. Dólar MUC, señor. Ahora ya sabes, ya. Es práctica y opción. Muy bien. Entonces Alan termina su gobierno en 1990 y viene, pucha, el decenio. ¿El decenio de quién? El decenio de Alberto, el que te dejó abierto. Alberto Fujimori. ¿Cuántos vamos a ver? ¿Su primer gobierno de qué año a qué año fue? Vamos a ver por años ya. De 1990
a 1995. Y él le ganó en las elecciones de 1990. No, Tello no. Es al escritor Mario Vargas Llosa. Claro, pues sí, ojalá hoy. Ya. Y este le ganó con el Fujishock. No te olvides. ¿Y qué hizo en su gobierno? Vamos de frente a... Se va a desarrollarse el famoso Fuji. El Fujishock. El shock económico. El Fujishock, o también llamado los Upsider. Y también en su gobierno va a ser una nueva constitución. La constitución de 1993. Vigente hasta ahora. Y también, profesor, como Sendero estaba en su auge, este señor va a ser una ley para luchar contra la subversión. La ley de arrepentimiento. Arrepentimiento. Con esta ley, muchos jóvenes que pertenecían a las filas de Sendero van a abandonar. Ley de arrepentimiento. Porque no van a ser juzgados. Escapan de las filas de Sendero. Y ahora son viejos esos jóvenes que escaparon. Y dan su testimonio. Y como Sendero los buscaba, se cambiaban de apellido y nombre. Hay testigos hasta ahora. La ley de arrepentimiento. Y también, para luchar contra la subversión, ¿qué va a hacer en los pueblos? ¿Qué va a decretar para los pueblos? Va a ser comité. El comité de autodefensa. ¿Y qué es el comité de autodefensa, profesor? ¿Le va a dar armas a quién, pues? A los campesinos. Ahí nacen los famosos ronderos. Para luchar contra la subversión en los pueblos. Ya, señores. Y también en su gobierno de este señor, profesor, este en su primer gobierno gobernaba sin Congreso. ¿Por qué al Congreso? ¿Qué cosa lo había hecho, pues? Pucha, la había disolvió. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa disolvió? Constitucionalmente, ¿qué cosa? Oye, hizo, a eso se llama un autogolpe. No, un autogolpe al Congreso. Eliminó al Congreso y gobernaba sin Congreso. Y la ONU intervino y le dijo, oye, Fujimori, no puedes gobernar sin congresistas. Pucha. Y tenía que hacer elecciones congresales. ¿Te das cuenta, señora? Ahí está Fujimori, señor. Y en su gobierno, también profesor, en su gobierno, se va a capturar a quién. Se captura a los líderes importantes de la subversión. A Abimael Guzmán. Lo capturan. Y al Víctor Polay Campos también, de la MRTA. Pucha, esto, profesor, hizo una noticia a nivel mundial. Se capturó, profesor. ¿Y qué más ocurre acá? Y también, Fujimori en su primer gobierno también ya era corrupto. ¿Estaba a favor de los más pobres? Sí. No me quejo. Porque yo he visto en este gobierno. Pero estaba corrupto también era. ¿Con sus opositores qué hacía? Los mataba. Y Fujimori creó su servicio de inteligencia llamado el Grupo Colina. Y con el Grupo Colina va a ser matanza. ¿En qué lugar? Pucha, va a ser la matanza. ¿En qué lugar, chicos? La matanza en barrios. Por eso estaba en la cárcel. En Barrios Altos. ¿Y dónde más? En la Universidad La Cantuta. En Barrios Altos, en una pollada, masacró el Grupo Colina. En una pollada, señor. Y en la universidad, profesores, alumnos fueron asesinados. La Cantuta. Por eso estaba en la cárcel. Bueno, en su primer gobierno estaba en contra de sus opositores. Pero en su primer gobierno, Fujimori estaba a favor del pueblo. Te construía tu colegio, tu hospital, profesor. ¿Pero con qué dinero? Porque Fujimori estabilizó bien nuestra economía peruana en su primer gobierno. Nos sacó de la hiperinflación, profesor. Capturó a los líderes importantes. Perú respiraba por primera vez después de su crisis. Y profesor, ¿y con qué dinero construía? Es que Norteamérica a Fujimori le abrió las puertas económicamente nuevamente y pasamos a formar a manos de Norteamérica. Le abrió las puertas económicamente al Perú en el gobierno de Fujimori, Estados Unidos. ¿Pero con qué dinero construía? Con el dinero de narcotráfico. Sí, señor. Es que capturaba a los narcotraficantes, les quitaba su droga. ¿Y qué hacía? ¿Qué color es la droga? Blanco. Y lo cambiaba con yeso, con harina. Y llamaba a los periodistas. Oye, ustedes son testigos, estoy quemando la droga. Lo firmaban ahí. Pero estaban quemando harina y yeso. ¿Y dónde estaba la droga? Ya lo había vendido. Y con ese dinero te construía tu colegio, tu hospital,
en los pueblos. Profa, cosa, mira, ve chico, bueno, muchos yo los dejo a su criterio, pero Fujimori en su primer gobierno estaba a favor del pueblo, pero también era ya corrupto, pues, señor, estaba en contra de sus opositores. ¿Te das cuenta? Eso pasó con el Fujimori en su primer gobierno. Por favor. Pero, ¿quién no va a votar por él en segunda vez, pues? Si la mayor parte de la población peruana se moría de hambre, nuestra economía peruana se estabilizó, Sendero se debilitaba. Entonces, en su segundo gobierno, se presentó con el partido, su partido, no es Fuerza Popular, señor. Su partido se llamaba, su primer partido era Cambio 90. Ahora era Perú 2000. No, Perú, perdón, era Vamos Vecino, era. Su, claro, era su partido, Vamos Vecino. Y profesor, ¿qué hizo? En su segundo gobierno, ¿de qué año? 1995 al 2000. Por eso Perú 2000, decían, su partido político. Vamos Vecino, decía. Entonces, en su segundo gobierno, ¿quién no va a votar por él? A su contrincante en las elecciones le dejó chico. El pueblo votó por Fujimori el 95% y el 5% para su opositor. Le ganó limpiamente en la primera vuelta. No es a Paniagua. Es a Pérez de Cuellar. Le ganó, señora Pérez de Cuellar. Limpiecito le ganó. Entonces, chico, ¿qué pasó en su segundo gobierno? Vamos. Aquí sí, ape, amigo, se va a volver recontra corruptazo. ¿Qué pasó? Aquí se va a crear, vamos, la Defensoría. Se crea, ¿existe hasta ahora o no? La Defensoría del Pueblo. ¿Qué más? Se crea, se OMPE. ¿Qué es OMPE? Ajá. Y en su gobierno se da la toma de la embajada. Claro, esto fue como una peliculaza. La toma de la embajada de Japón. Esto, ¿has visto la película La Toma de la Casa Blanca norteamericana? Hay una película. La Toma de la Casa Blanca. Y igualito aquí tomaron la embajada de Japón. Parece una peliculaza. Yo estaba viendo por mi primer TV. Mi papito había comprado mi primer TV de blanco y negro. Se cambiaba con alicate. Se miraba ahí como una película salía. América Latina, ¿no? Ahí está, señores. Toma la embajada de Japón. Ya, termina su gobierno 2000. Y elecciones. Este señor no quería salir del gobierno. Y elecciones. ¿Por qué le ganó? Esto sí era corruptazo, ya, señor. Y le ganó con elecciones fraudulentas a Alejandro Toledo. Y cuando Fujimori estaba inaugurando su gobierno en Palacio de Gobierno para su tercer gobierno, Toledo dirigía la marcha. Dirigía la marcha de los cuatro suyos. Y se incendió Banco de la Nación en Lima. Saqueo total. Y luego, después salió los Vladi. Los Vladi Videos Curi Montesinos, donde el asesor de Fujimori, ¿quién era? Vladimiro Montesino, le estaba pagando $15,000 al Congreso, a un electo congresista de Toledo. Le estaba diciendo, te voy a dar $15,000 y deja a Toledo y vente a pertenecer a las filas fujimoristas. Y eso salió a nivel del Perú, a nivel nacional, en noticias, pucha madre. Y para eso Vladimiro Montesino ya se había fugado del Perú. Mientras Fujimori decía, soy inocente, decía. Y a Fujimori le invitaron a un congreso en Brunei. Fujimori se va a Brunei y no regresa al Perú. Se va a Japón y desde Japón, vía fax, renuncia a su presidencia. Y el congreso peruano no lo acepta y Fujimori es el primer presidente vacado. Vacado por incapacidad. Vacado por incapacidad moral. Moral permanente. ¿Te das cuenta? Y así termina su gobierno este señor. ¿Y quién entra, pues? Pucha, viene el machucha. El machucha profesor de nombre Valentín. Valentín Paniagua. Paniagua Corazao. Paniagua. Paniagua.
pan y agua, señor. ¿Y de qué año a qué año él? Pucha, del 2000 al 2001, señor. Facilito, hijos. ¿Y qué pasó? Vamos aquí. De este señor viene porque es un gobierno Ajá, lo llaman gobierno transitorio, por favor. Gobierno transexual, ¿no es esa? Transitorio. Ahí está, señor. ¿Y qué pasó? Vamos, debido, chicos, debido a la guerra interna, muchas familias habían perdido a sus seres queridos y habían desaparecido, no aparecen hasta ahora. Por eso en este gobierno, para curar la dolencia, la tristeza de sus familiares, ¿aquí qué se va a crearse? Se va a crearse la CV. Ah, se va a comenzar la comisión de la verdad. A ver, chicos, tengan cuidado. No es comisión de la verdad y reconciliación. Acá solo nace comisión de la verdad, CV. ¿Cuándo se vuelve reconciliación? Toledo ya. Tengan cuidado eso. Listo. Después de Valentín, viene profesor. ¿Quién? Viene Alejandro. Viene Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo Celestino Manrique. Ahí está. ¿Y qué pasó con Toledo? Vamos a ver, Toledito. Este señor estudió en la Universidad de Harvard, Economía, Estados Unidos. De lustrabotas se volvió, mira, presidente este señor. Y proviene de humildes campesinos, ¿no? ¿De qué año a qué año él? Del 2001 al 2006. Y él entró con su lema, más trabajo para más peruanos. Y su chapa se ha vuelto solito. Yo soy el Pachacútec republicano. Ni dispara. Yo soy el último inca. Así. ¿Cuál último inca? ¿Será el último incapaz? De pendejo, profesor. Y este señor, ¿qué hizo, señor? Bueno, no hay que quejarnos. Nuestra economía del Perú con Toledo creció al 7%. Vamos aquí. Y se va a crearse la TLC. ¿Qué es TLC? Tratado Libre Comercio. Y se desarrolla el ANDA. El ANDA Huaylazo. ¿Quién dirigió este ANDA Huaylazo? Antaur Humala, el hermano de Ollanta, mató a policías en la comisaría en ANDA Huaylas. Y por eso estaba en la cárcel. Ahora está libre, ¿no? ¿Qué más? Aquí también se da la huelga. La huelga de los maestros, pe, reclamando su sueldo, pe. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Se inicia la explotación de qué? Se inicia la explotación de qué, chicos? La explotación de gas camisea, señor. Ya, listo. Muy bien. Y después de este señor, ¿qué viene? Al toque, chicos. Profesor, viene el segundo gobierno de Alan García Pérez, Ludwin, señor Pérez. ¿De qué año a qué año? Ah, del 2006 al 2011, señor. ¿Y qué pasó en su gobierno? Vamos. Machu Picchu. Machu Picchu se vuelve una de las siete maravillas modernas, señor. Ya vamos a anotar eso rapidito. Vamos, profesor. Tú puedes, profe. Machu Picchu se vuelve una de las siete maravillas modernas. Maravillas. Ahí está. Y también, acá, profesor, ¿qué más? Se va a desarrollarse el baguazo. ¿Y qué es el baguazo? Un enfrentamiento de la comunidad de Bagua contra los policías en la curva del diablo en la selva. Una masacre total. Y a Alan García Pérez. Luego, ¿qué más? Se inicia la denuncia de la Corte Internacional de la Haya para limitar el mar de Chile con el Perú. ¿A qué se inicia la denuncia? Y ahí el informe final salió con Ollanta, ¿no? Ahí está, señor. Eso es Pérez, señor. Luis de Pérez, ¿qué más? Vamos. ¿Los trenes eléctricos, sí o no? Aquí empieza también. ¿Y quién viene? Vamos, chicos. Viene el gobierno de Ollanta. Humala Tazo, el primer cosito del Perú. Ya, el segundo. ¿Y de qué año a qué año gobernó él? Ah, va a gobernar del 2011 al 2016. Y este señor mayormente se caracteriza por programas sociales. A ver, claro, eso mayormente.
va a ser pensión 65, beca 18, cuna más, jali, ape jali, warma, luego, coar, ¿qué es el coar? Ah, colegio de alto rendimiento, listo, continuamos ya no, ya listo, después de Ollantumala, ¿qué viene? Profesor, después de Ollantumala, tazo, ¿qué viene, chicos? Viene el gobierno de Pedro Pablo Chanchinsky. Claro, chicos. Ya. Luego viene 2018. Vamos, ¿qué hablamos de Pedro? Bebecito Fiu Fiu, no. Pedro Pablo Kuczynski, en su gobierno, bueno, han tratado de, han indultado a quién. Se indultó a Fujimori, pero corto tiempo, ¿sí o no? Hasta que salió los Kenji Mamani videos. Eso pasó con Pedro Pablo. ¿Trataron de vacarlo? Sí, pero al final renuncia, ¿sí o no? No lo vacan, renuncia, señor. Muy bien, después de Pedro... Mercedes trató de quitarle, ¿no? No es Mercedes todavía. Es Martín Vizcarra Cornejo. Y a él dijo, el Perú primero. Claro. Y bueno, esto es cultura general. Ustedes se han visto ya, pues. A ver, vamos a ver. Actualidad, ya, pues. ¿Ya qué pasó? Vamos. Profesor, aparece una enfermedad. El COVID-19 y ustedes ya bonos comenzó a regalar. Ya, profesor. Profesor, y luego fue vacado por incapacidad moral permanente. Dos presidentes vacados en la historia del Perú. Primero es Fujimori con Vizcarra, luego. No, luego, ¿quién viene? Manuel Merino. ¿Cuántos días gobernó él? ¿Cuántos años? 5 días, gobierno de los 5 días. Ya, ¿tú crees que no lo cuentan, John? Gobierno de los 5 días. ¿Y qué pasó en 5 días? Matan, muerte, paro en Lima, muerte de 2 jovencitos, Brian Inti Sotelo, y lo que provocó que renuncie él. ¿Y después quién entró? Sagasti. Y Sagasti, profesor, en Sagasti llegaron las primeras vacunas, Sinopharm, Pfizer. Ustedes ya saben eso. Y se estaban vacunando solo políticos importantes de manera secreta. Y mientras también gobernaba Sagasti, había un debate entre Pedro con Castillo. Y Castillo le ganó en Chota en los debates. Y ahora Keiko y Castillo. Ahora, entonces, señores, en Lima, Keiko le invitó a hacer un debate a Pedro. Pero Pedro se corría. ¿Y Keiko qué le decía? No te corras, Pedro, no te corras. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo no me corro, el que se corría es tu padre. Lo dijo así. Pucha. Elecciones y ganó Pedro Castillo por minísimo. Por poco por ciento. Poquísimo. ¿Te das cuenta? Y entró con su frase, pero no más pobres en un país rico. Palabra de maestro, ni disparas. Y temblando solito, se ha vacado solo. Mira. Y entró Dina. Dina te va a balearte. Pucha, esa asesina. Vino Ayacucho, le han jalado su cabello, sus senos. Y ahora está siendo investigada por los Rolex. Ya, eso es actualidad. Ya, pechico, ustedes ya saben. No les debo nada, chicos. Muchísimas gracias. Chao, hijos. Nos vemos. Ahí está. Lo vamos a resolver después.